Realmente creo que es un punto importante, es un punto que molesta a Nación y de esta manera llamamos la atención y bueno. Este, hemos logrado que estamos en este momento nuestros dirigentes en negociación directa y nuestro gobernador con nación, ¿no? Parece que es un conflicto sin fin. ¿Cuál es la solución que le ven ustedes ahora? Mira, en, en el momento este, en este punto, lo que se está lo que se pidió y lo que se está negociando es la compensación que nos falta a nosotros los 200 millones de dólares que no ingresaron al valle. Que es lamentable. Nosotros, en nuestra actividad, es una actividad silenciosa, es una actividad en la cual el dinero ingresa y se distribuye, ¿verdad? Nosotros no hacemos ni propaganda ni nada. Es un trabajo, eh, digamos, que tiene para la nación y para el valle, son más de mil millones de dólares. ¿eh? Este año dejaron de ingresar una cantidad importante, 200 mil dólares se calcula más o menos, y bueno, eso es lo que estamos reclamando, que nos compensen por las malas políticas económicas que nos vienen llevando a esta situación. Francisco, este corte, ¿qué modalidad tiene? ¿Es intermitente o por tiempo indeterminado? Mira, yo creo que en este momento ya se está tomando decisiones de tiempo indeterminado, porque Nación tiene que moverse rápido. Acá hay 10.000 familias que viven directamente en Neuquén, de la fruticultura, y el verdadero miedo nuestro es no poder brindarle el laburo y el sustento a toda esa gente. ¿Cuál es el ánimo de los trabajadores petroleros? Mira, por el momento ellos están tranquilos, no, no presionan, ellos han por ahí han venido a hablar con nosotros y, y no hay problema, porque nosotros estamos luchando por una causa justa, estamos luchando por mucha gente que vive del sector de la fruticultura. ¿Hace mucho están esperando? Eh, sí, de hoy, siete y cuarto ya. Sé. ¿A dónde van a trabajar? A Loma Lalata. ¿Qué opinan de la medida? Eh... Está bien, va, qué sé yo. No. Que se complica, se complica. los complican a todos. Estamos muy pacientes. Estamos esperando a ver qué va a pasar. Porque si no, tenemos que ir a dar la, buscar otra alternativa para, para poder cruzar. Hace de las 7 y media más o menos. Así. ¿Qué les dijeron acá? Y dijeron que ahora en unos 40 minutos iban a abrir y después otra vez corte. ¿Qué opinas de la medida? y eh, si yo si yo estuviera ahí creo que reclamaría igual no sé que si se permite vos a dónde vas a trabajar eh, acá mil metros ah. a una planta de Renault no, acá mil metros no queda más eso no queda otra que paciencia paciencia no esperar otro poco